Hola, hola, saludos mi gente, aquí Sonia, Noemí entre amigos ha comenzado y los tiempos son unos tiempos que un poco revueltos, ¿verdad? Porque esto de las mascarillas, de las vacunas, esto siempre sigue como siendo como un tema de urgencia, un tema al día, no importa las veces que los hayamos escuchado y eso es lo que queremos tratar aquí precisamente hoy, el tema de las mascarillas, de las vacunas, te vacunas, no te vacunas, cuál es esa que se llama Maderma, la Domaderma, todas esas cosas. Pero primeramente yo quiero darle la bienvenida a ti, amigo mío y amiga mía que me estás viendo o nos vas a estar viendo a través de aquí, del Facebook. Facebook Live. Quiero darle la bienvenida también a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Omega 100.1. Así que bienvenidas, mi gente, bienvenidos. No te pares de ahí, porque la verdad que es un programa entretenido e informativo. Entretenido, pues porque tengo un co-host también que es muy alegre, que es muy dinámico. Yo también, pues pongo mi cosita por ahí, que es mi co-host Eddie Santiago, los de PR, Eddie, aquí los aplausos, eso hay que ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ponerlo. Ole, 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 oye, Eddie, esto está candente, lo que ha pasado y lo que sigue pasando con esto de las mascarillas. Hay situaciones que vamos a presentar luego, pero no me voy a adelantar. Pero qué tema de actualidad para bregarlo, yo no sé, el tiempo que sea, las mascarillas, las vacunas, el COVID, oh my God. El COVID sigue estando trending. Cuando tú chequeas los subjects que la gente busca más en Google, sigue estando el COVID. Así que, ¿por qué no hablar del tema? Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aportar, siempre hay algo que informar sobre el COVID. Esta es la nueva realidad que tenemos, pues, lamentablemente. Sí, fíjate, y un tema, Eddie, sumamente interesante, y las personas pues pueden comentar, es las mascarillas. Las mascarillas, yo estuve haciendo un research porque por lo siguiente, ay, voy a hacer un anuncio de mi tienda, yo lo siento mucho. Claro. Ah, nene, nene, ¿qué te pasa? Mira, y es que las mascarillas de tela, yo las mandé a hacer de tela, yo tengo varias, esta dice Ageless and Beautiful, y les voy a contar una anécdota que me pasó. Pero de dónde son? Pero De espérate, ya dónde le te voy a hablo? decir, espérate, nene, déjame mostrarla. Esta otra es fabulosa siempre. Ah, estas son de mi tienda que la consigues en fabulosasiempre.com. Y aquí tienes la otra en blanco. Ella. Eddie, te voy a dar una. Por Fabulosa favor. siempre, Eddie. Pero para dulce, chico, para dulce se le enviamos. Okay. Entonces tú ves a tu mujer fabulosa siempre, ya tú sabes. Para mi Y entonces esposa, para mi puede esposa. bailar la cosa esa de con la mascarilla. No, No, mira. tú sabes que eso pueden hacer un challenge de la mascarilla bailando. Cuéntame eso, pues te Un tienen que comprar challenge. las mías. Eso sería bueno hacer un reto, retar a la gente que haga baile de las mascarillas y eso. Eso después lo hablamos. Mira mi mug, fabulosa siempre también, en fabulosasiempre.com, que yo no anuncio tanto la tienda, pero hago mal. Así que los mugs, ay, esto hay que ponérselo hasta acá arriba. Ay, Dios mío, qué emoción. Esto te lo pones por acá, está al revés. Te lo pones por acá y mira. Mira eso. ¡Oh! Ahí sí estás incógnito. Para Ya. los aviones, para los aviones. Pues mira, te voy a contar algo. Cuéntame. Yo estuve en Puerto Rico. Lo sé. Casi, bueno, unos días. Y entonces me pasó una cosa. Yo tenía mi camiseta. Mira mi camiseta de Fabulosa. Ay, esto es todo anuncio. Anuncio no pagado. La Mira, pauta. Fabulosa siempre, así soy yo. ¿Ves? Y tenía mi mascarilla. Fabulosa siempre, así soy yo. La puse patas para arriba. Fabulosa Claro. siempre, así soy yo. Ok. ¿Tú me puedes creer que se me acercaron para preguntarme? ¿Cómo así? Pues para preguntarme que como las camisetas con las letras están tan de moda, que de dónde eran. Ah, Ah, porque me la puse para ir al aeropuerto. ¿Qué te pasa a ti? muy bien, muy bien, muy bien. Mira, y con unos ties, ahí no se ve, con unos ties, ¿ves? Lo veo. Unos ties, para que vean. Que uno puede estar con una t-shirt, pero tú te acomodas, muchacha, muchacho, muchacha, y te ves de lo más fabulosa. Bueno, ya no sigue. Muy bien. Te pregunto, Sonenemí, en el aeropuerto, ¿la gente estaba con mascarilla todo el mundo o no? Fíjate, Eddie, yo te diría que están respetando mucho desde que uno entra y hay policías alrededor. Yo había viajado anteriormente, hace apenas unos meses,
Y me llevé una muy buena impresión en aquella oportunidad. Y ahora fue igual. Ahora fue igual. En el avión, todo el mundo. Me tocó una muchacha un poco retirada, que estaba toda con la cosa esa, como yo también. Y a cada rato se limpiaba las manos. Entonces, uno no se puede sentir agredido que lo está haciendo por uno. Porque uno en otro momento diría, ay, pero se cree que yo soy infecciosa. Es que no se sabe. No se sabe, pero sí. Sí, hay. Y ya luego, pues, tal vez en el próximo programa contaré un poquito más, porque no quiero alejarme del tema, ya que anuncié tanto lo de las mascarillas. Cuéntame alguna experiencia que tú hayas tenido con esto de las mascarillas. Mira, las mascarillas están para salvar vidas. O sea, hay, esto del COVID ha cobrado muchas vidas, y el que no lo puede entender, sencillamente no sabe lo importante, lo vital que son las mascarillas para los seres humanos ahora mismo en esta nueva realidad. Y para que la gente entienda por qué estoy diciendo esto, si producción me permite, tírame este videito, por favor, para que vea qué tan importante son las mascarillas en el 2021. Tíralo, producción. La guerra que hay con eso. Smack me. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will, we will rock you. Oye, Eddie, ¿le habrán quedado deseos de no usar mascarilla? Señores, hay que ponerse la mascarilla. Hay que ponérsela, hay que ponérsela. Hay una tendencia en un grupo de no ponérsela. Y yo no sé si ya eso se está yendo, porque los casos han seguido subiendo, Eddie, esa es la realidad. Sí, yo mal no recuerdo, en Puerto Rico, en el aeropuerto de Puerto Rico, en San Juan, hubo un caso donde un turista se bajó del avión y no se quiso poner la mascarilla y lo arrestaron. De hecho, le metieron $10,000 de multa. Muy bien. Y hay unos visuales por ahí, no sé si ya pasó bastante tiempo de eso, pero me acuerdo que lo reseñaron en las noticias. Señora, hay que ponerse las mascarillas, esto no es un chiste, esto no es algo opcional. Si no me equivoco, el nuevo presidente Biden la semana pasada firmó una ley donde es obligatorio por 100 días el uso de las mascarillas. Estamos salvando vidas, literalmente. Es así, Eddie. Y no sé si, bueno, aunque ya tú has hablado sobre esto y me das el permiso otra vez, con tu permiso y el de Dulce, que él sí sabe de lo que está hablando, porque esta familia, ay, hasta los suegros ha sido afectado por el COVID. Así que si él lo dice es porque realmente lo está hablando desde la experiencia de su piel, no por sí. Lo que lo haya escuchado solamente. Dime, no, Eddie. La familia completa se vio afectada por el COVID, ¿no? Yo, mi esposa, mis tres nenes, mi suegro, yo creo que hasta el perro, porque el perro se comportó raro en esos días. Fue algo bien, fue bien fuerte. Y no es tanto enfermarte, es los estragos que te deja el COVID en el cuerpo. Si no te acuerdas, hace como 2 semanas te llamé un lunes que yo no podía levantarme de la cama. Bendito, sí. O sea, hay días que no tienes energías para levantar. Cuando digo literalmente para, no te puedes levantar. Hay algo en el cuerpo, no sé qué, que no te deja levantarte. Un cansancio y un dolor en las extremidades extremo. Y en el caso mío, que yo soy asmático, las huellas que dejan los pulmones es mortal. Sí, fíjate, me pregunto si algunas de las personas que nos están viendo han tenido esa experiencia. Y es bueno que lo comenten, porque sabes lo que está pasando, es mi opinión, Eddie, que las personas tienen el COVID y es como si fuera un secreto. Sí, yo. Porque como si fuera una mancha. No sé por qué. No, no, para mí no tiene lógica.
Yo tampoco, pero bueno, entonces no comentan, es mi opinión, mi gente, con mucho respeto. Así que cualquiera que quiera decir, mira, sí, mi experiencia fue esta, ¿por qué? Porque estamos para colaborarnos, ayudarnos, levantarnos la moral unos a otros, porque a eso llaman los tiempos, ¿verdad? No, y también es que esto es nuevo. O sea, nadie ha tenido experiencia con un tipo de, con una pandemia mundial como esta. Y me puede dar a mí de una manera, te puede dar de otra. Y mientras más conocimiento tengamos, es una fuente de información que tenemos para el futuro. Y bueno, dentro del mismo tema, pero en otro renglón, hablando de las vacunas. Ok. Hay tanta divergencia de criterios con eso de las vacunas. Está la Moderna y está Pfizer. La Pfizer. Unos dicen no, porque la Pfizer es mejor. Otros dicen no, porque la Moderna. Y hay otros que dicen que no. Y hay otros dicen que sí. Dame tu opinión y amplía el tema y presenta un video que tenemos ya listo ahí, Eddie. Mira, recuerda que estamos viviendo en la era de la información. Sí, señor. Con el toque de un botón en tu teléfono o en la computadora tú puedes encontrar un montón de cosas. Ah, que si esas cosas son verdaderas o medias verdades o es desinformación, sí también. A usted le corresponde como ser humano y como persona competente informarse de la mejor manera. Hay un millón de fuentes. Tocando eso, vamos a mostrarle un video sobre la forma en que está hecha esta vacuna específicamente. Es de la doctora Wanda Smith. Así que, por favor, producción, me tiras el videito. Pero espérate, Eddie, antes, espérate, producción, Ricky, qué Ricky, le damos la bienvenida también a Rick. Gracias, Rick, por tu gran colaboración. El gordo, ¿cómo le dicen? El El gordo. gol del vacilón. Ay, el gordo guapo, porque es guapísimo ese gordito. Ay, bueno, asoma la carita por ahí, nene, ponte, aunque sea para que la. ¡Beso! Saludos, saludos. Sí, contra, porque no te habíamos presentado, gordo. Y Bien. además, te dije que ese Barnum está bello, me encanta. Así es, gracias, muchas gracias, por la invitación. Al contrario. ¿Tienes alguna opinión referente a esto que estamos hablando, ya que tenemos en cámara, referente a ahora lo de, porque íbamos a presentar un video referente a la vacuna, ¿verdad, Eddie? Sí, eso es así. ¿Tienes alguna opinión, Rick? Bueno, de hecho, entiendo yo que es algo genial lo que se ha hecho en tan poco tiempo como tal. Ha tomado básicamente un año, es la primera vez que se puede preparar algo así de esa manera. ¿Tú te la pondrías? Claro, por supuesto, yo creo que estaría en la lista. Si me llamaran mañana mismo, tomaría mi tiempo para hacer ese proceso. Creo que es algo seguro, creo que es algo que comenzaron correcto con las personas correctas, que fueron los que están enfrente de batalla, como los doctores y demás, el área médica, y es algo muy importante. ¿Hay alguna que prefieras, la Maderma o la Pfizer o no les? Pues mira, no sabría, entiendo yo que la que vaya a ayudarnos creo que será la más correcta, Yo ¿no? sé cuál yo te pondría, Ricky. Yo sé cuál No yo lo digas, yo sé que me vas a salir con algo, Eddie, por No, favor. tú te Cuéntame, pondrías cuéntame, tíralo al medio, tíralo al medio. te voy a poner la que menos duela. Exactamente. Pero, mijo, mira, si se agarran el mollero así y con el mollerazo que él tiene, no va a sentir nada. Después que sea por este lado está todo bien. Sí, No, porque. no es la nalga, no es la nalga, no La, es la, la, la. la. No, olvídate, ahí me la ponen, olvídate. Mira, Eddie, y tú y tu familia que han tenido esta experiencia, ¿se deben vacunar? ¿Tienes información? Porque ese es otro ángulo de esto. Sí, si quieres, para entrar a la vacuna, vamos a ver el videito que traje y cuando vengamos te explico de sobre la vacuna. Ok, perfecto. Entonces, vamos a un video de la doctora Wanda Smith, donde ella da su feedback y su punto de vista referente a la vacuna. Vamos allá. Vamos a explicarle para qué sean las vacunas, cómo eran las vacunas antes y cómo son ahora. Las vacunas se crearon en los 1900 tempranos para acabar con las epidemias. Tienen que recordar, por ejemplo, la epidemia del polio,
Esa vacuna nada más tardó 20 años en salir. Si estamos hablando, por ejemplo, del sarampión, tardó como 11 años también. Y así sucesivamente. La más cortita que habíamos hecho hasta ahora es la de Ebola, que duró 5 años. Y ahora la del COVID, que han visto qué rápida es. Pero ¿por qué sucede y cómo podemos tener confianza? ¿Qué es lo que está pasando? Antes las vacunas se hacían con lo que se conoce con el patógeno o virus vivo atenuado, bobito, tontito. ¿Y por qué se le puso ese nombre? Porque se cogía un poquito del virus, se entraba en una fórmula que cuando te ponían la vacuna, el virus está vivo, pero como estaba bobo, estaba ahí, se podía reproducir, pero no podía infectar a nadie. Entonces, ese que entraba bobo provocaba una reacción en nuestro cuerpo que producía los anticuerpos para pelear contra él. Y así, cuando venía el de verdad, no podía hacer nada porque ya teníamos los soldaditos listos. Así que ese es el mecanismo que se ha utilizado siempre de vacuna. Y por eso tardaba tanto también, porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy día. ¿Qué pasa con el de hoy? El de hoy no es el virus vivo atenuado. El de hoy es diferente. La genética ha avanzado mucho. Y lo que hizo fue que cogió al virus, y cuando el virus, le voy a mostrar aquí una gráfica que tengo. El virus, ustedes saben que tiene muchas coronas, por eso se llama corona, y todo eso son puntitos de proteína. Pues esa, una de esas puñitas de la corona entra ¡pum! A nuestro cuerpo. Y cuando entra, va directo a las células que son de nuestra defensa, como los linfocitos, las células blancas. Cuando entra ese linfocito, libera lo que se conoce como el RNA mensajero, que de eso es que está hecho un poquito la vacuna. Pero ese RNA que está entrando es del virus. El virus lo que hace es cuando entra, que engaña a nuestra célula, como nosotros también tenemos nuestro propio RNA mensajero, entre otras cosas, pues le dice, ah, este es el RNA tuyo, úsalo. Y la célula cae de boba y lo usaba y ahí viene la infección. Ahora no. Ahora con ese RNA mensajero, la ciencia ha producido uno nuevo, que es, no es el real, es algo que se inventaron. Y cuando va a entrar el virus, se encuentra con esa vacuna que se inyectó de ese RNA, y ya ese RNA engaña también a nuestro cuerpo, pero sobre todo al virus, dice, no, aquí tú no puedes entrar porque ya nosotros tenemos los soldaditos que hay que pelear contra ti. Ya nosotros lo estamos produciendo, así que tú no vas a hacernos nada. Así que esa vacuna, que no es del virus, que es de ese pedacito de RNA mensajero, nos está protegiendo sin necesidad de que entre el virus. Así que bajen la ansiedad, no tengan miedo. ¿Vieron el video de la doctora Wanda Smith? Ella explica bien detallado sobre por qué se llama coronavirus, el proceso de la vacuna, el por qué se creó tan rápido. Partiendo de esa premisa, en mi casa ya hay dos personas que se vacunaron. Mi esposa se vacunó y mi hija, que está en el Air Force. La experiencia que tuve, por ejemplo, mi esposa, ella no pudo levantar el brazo como por 3 días. O sea, no podía levantarlo, o sea, para ponerse las camisas, yo tuve que ayudarla por 3 días, literalmente. Mi hija, pues no le pasó mucho. Mi mamá en Puerto Rico sí le dio fiebre y tuvo algunos efectos, porque ella ya tiene unas condiciones persistentes. Pero pues esa ha sido mi experiencia personal con la vacuna. Yo me la quiero poner. Es peor la enfermedad que la vacuna, literalmente. Y se supone, Eddie, que aunque te haya dado, creo que esa fue una pregunta que hice anteriormente, que aunque te haya dado, es importante que te vacunes. Se supone que ya tú tengas anticuerpos. Según mi mamá está encargada de la parte sur de Puerto Rico, de lo que es de la vacuna. Okay. Los anticuerpos del virus duran de entre 6 a 8 meses, depende de la persona. Por eso a veces el COVID está repitiendo a las personas 2 y 3 veces. Bueno, sí, porque en el caso aparentemente de Linda, de tu esposa, aparentemente le está repitiendo, ¿verdad? En el caso de mis suegros. De tu suegro, de Linda. Entendemos que sí. No, hasta ahora no, gracias a Dios. Recuerda que ella trabaja. Ella es primera responding, so ella está siempre con el virus en las manos, como yo digo. Wow. Fíjate, yo quiero compartir con ustedes esta idea, y no sé, probablemente, ¿verdad? Quizás no es una idea, sino que tengo una duda. Esta duda, ustedes saben que todos los años uno se pone una vacuna, o mayormente, pues la gente, pues,
dice, vamos a ponernos la vacuna del flu. Ok. Esto es anual. Cada año siempre hay una vacuna para estas enfermedades. El COVID tendrá que ser de la misma manera, al cual nos ponemos una vacuna, por ejemplo, este año, y ya el próximo año hay que ponernos otra. Wow, esa es una buena pregunta. Pues imagínate tú, gordo hermoso. Esto ha costado millones y trillones de dólares. Uh-huh. Si cada año tienen que volver con lo mismo, yo no sé, van a tener que seguir fabricando dinero. Exactamente. O sea, yo acá, mirándole la lógica económica a través de los Estados Unidos, yo creo que ellos han buscado la alternativa de que esto sea, por eso tal vez se están poniendo dos, para aumentar la capacidad de la primera y que se haga más anticuerpos y no tener que seguir en este mambo. Pero tu pregunta es muy buena y muy válida. Así es. Esperemos que sea así, ¿verdad? Amén, 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 amén. Yo pienso que lo que pasa es que ahora mismo, la verdad, ha habido unas mutaciones del virus. ¿Ha habido qué, perdón? Mutaciones del virus. Mutación. Ya van por dos, la segunda cepa, creo que la tercera que la encontraron en Londres. Por eso es que el flu, lo va a poner otros años, porque ese virus muta. El virus, sí, del flu. Ojalá que esto no pase, que esto pase mayor, porque este virus es mortal. Te coge todos los órganos del cuerpo y te los ataca a la misma vez. Así que esperemos que no. Bueno, y otra área bien importante es la divergencia de criterios que hay sobre qué usar, cómo me curo. O sea que yo he escuchado, sobre todo cuando iba para Puerto Rico, no, porque si tú te tienes que llevar antibióticos y prednisona, que es un prednisona, es que un corticosteroide, te tienes que llevar. Tuve una amiga que me dijo, no, pero es que tú tienes que tomar aceite de orégano, porque la familia lo tuvo y le funcionó, y se ponía esta familia que yo amo muchísimo, zanahoria en los pies, en la planta de los pies, para bajar la fiebre, para no usar antibióticos. Mira, en mi caso aquí se usaba el aceite de ratero. ¿Y ese no será el orégano de otro nombre? No sabía orégano. Conseguimos una señora que lo hacía como si fuera Vicks Vaporú. De ratero. No, de verdad, yo a mí me impresionó el nombre, pero mi esposa sabe ver la historia. Lo usamos como aceite en un vaporizador, lo usábamos detrás de las orejas, en el ombligo, para poder respirar mejor. Y es un buen desinfectante. Aceite de ratero, eso nos funcionó. De hecho, lo seguimos usando. Pero, nene, eso hay que comprarlo específicamente con esa señora, porque eso tú no vas al Whole Foods y se dan un aceite de ratero, ¿no? No, ratero, de pillo, ratero. Ah. Aceite de ratero. De ratero, como si fuera un ladrón, un pillo. Ratero. ¿Y qué es eso? ¿Qué mezcla es esa? Muy buena pregunta. Para el próximo programa, no se pierda, Sonoma Entre Amigos, jueves que viene, la receta de aceite de ratero. No, en verdad que no sé, pero te puedo averiguar. Pero él se la ponía y respiraba mejor, señores. Yo estoy segura, Eddie y Rick, que hay muchas personas que nos están viendo en estos momentos que se tienen que estar riendo, y yo les pido que pongan ahí, porque tiene que haber muchas recetas de cada cual, y que mira, a lo mejor les ha funcionado, porque de acuerdo a científicos y otras cosas que hemos leído, que no hemos querido poner eso porque como que no certificamos que la información fuera real. Pero este científico, en quote, dice que esto es un virus que fue fabricado. Que al ser fabricado en la chuchuchuchun de allá de la China, que no es un virus natural. Fíjate por qué él dice, y no lo digo para que no nos tiren tomate, ¿verdad? Porque este señor chino científico dice que si el virus fuera natural, se comportaría diferente, por ejemplo, en el frío, en el calor, que de repente en el frío moriría porque solamente se exacerba, por ejemplo, en los países cálidos, dice, pero aquí no. Empezó en China,
que supuestamente es una temperatura, de repente fue a Suiza, que no tiene nada que ver con la temperatura de la China, y sin embargo se sigue multiplicando. Por eso él dice que esto no es natural, que fue fabricado. Entonces, al ser fabricado, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Si es fabricado o si es natural, cuando la gente tiene los mismos efectos. Yo tengo una teoría. Si algo sale de una película, ¿qué? Ya es cierto. Repítelo. Si algo sale en una película, eso ya es cierto. O sea, ¿cuántas películas de virus tú has visto? Que se esparció un virus mundial y todo el mundo es zombie y se murieron. Sí. Si sale en una película de Hollywood, ya eso, dalo por un hecho. Sea un virus natural, sea creado, sea lo que sea. Es así. Esa es mi manera de pensar. Sonia Noemí, de hecho, yo he escuchado una información así. Porque, de hecho, recuerdo que en México tengo amistades que, de hecho, saludo a todas las personas de allá de Centro-Suramérica, ¿verdad? Que decían o comentaban que sí, que el virus en lo frío, que no iba a pasar absolutamente nada porque el virus moría. Y no, eso no es cierto. Sí, es verdad. Porque en todo Estados Unidos... Fíjate que hubo una persona y uno que decía que en la temporada ahora de invierno, que no nos preocupáramos, no, porque eso se iba a morir. No se murió. Oye, digo, esto es nuevo, nadie puede hablar porque todo esto es nuevo y es un poquito intrigante todo lo que nos puede pasar de aquí en adelante, pero nadie sabía cómo bregar con el virus, ningún gobierno estaba listo. Ninguna persona, ningún hospital, ningún científico, ninguna compañía estaba listo para esto. Estamos aprendiendo en el camino. Es así. ¿Sabes qué? Vengo ahora que creo que tengo aceite de ratero ahí. No te vayas. Ok. ¿Qué será? Yo me imagino, Sonia Noemí, que Eddie lo que va a hacer es una mezcla de aceite de transmisión, aceite de motor y aceite de cocina. Este es un canalla. Lo encontré. Eddie, dime. Yo acabo de mencionar en este momento que en ese aceite de ratero que tú mencionas, básicamente es una mezcla de aceite de motor, aceite de transmisión con aceite de cocinar. Algo parecido, por favor. Mira, vienen así, te lo voy a poner en la cámara. La señora los hace así. Este es como si fuera un Vicks. Un Vicks Vaporub. Y este es el aceite que te pones en el ombligo, en donde tú quieras. Bueno, gente querida, hemos pasado una información valiosa en medio de una fórmula entretenida y un ambiente entretenido porque la preocupación es grande. Y lo que tratamos en medio de todo esto, nuestro amigo Rick, Eddie y yo, es que nos riamos en la medida que podamos de todo esto que estamos viviendo y no nos estamos burlando de ninguna situación, ni remotamente. Es que de verdad hay que alivianar todo lo que nos sucede, porque es mucho. Acuérdense que acabamos de venir unas elecciones que fueron, dicho sea de paso, ya yo hablé de eso. Ay, Dios mío, la iniciación fue una cosa, para mí fue, yo estaba en las nubes. Porque cuántos artistas estuvieron allí como creando una ola de esperanza. Y eso es lo que nosotros queremos en estos programas, traerte información bien valiosa, pero a través del entretenimiento. Y eso es lo que hemos querido hacer, pero brindarte información, porque si tú lo escuchas, aquí hay mucha información. Así que gracias por acompañarnos, gracias Rick, el gordo, bello y precioso que nos ha acompañado. Espero que nos sigas visitando. Y claro. Mi co-host Eddie, a las personas de Radio Omega 100.1. Y bueno, Eddie, despídenos. Señoras y señores, como siempre decimos los de PR, los queremos, los amamos, les mandamos un beso grande. Dale share a este contenido, dale like a la página de Calidad Auditiva FM, que es la página del gordo. Dale like a la página de Sonia Noemí Entre Amigos, le das like a la página de los de PR. Manda con el testigo. ¿Y cuándo van a volver a tocar? ¿Cuál es el próximo evento? Tenemos el 30, que es el sábado, en dos días tenemos una actividad, pero vayan a la... 30 de enero. 30 de enero tenemos una actividad en Kissimmee.
todas las fechas, todas las loqueras que tenemos están en la página de Los DPR en Facebook, en Instagram y en YouTube. Gracias. Y termino diciendo que me siento más que agradecida de estar rodeada de dos talentos y que quiero que esto siga en Soñando Entre Amigos. Información y entretenimiento. Bye. Los bendigo y cuídense. Amén.